Vámonos mejor a temas políticos. Por mayoría de votos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial confirmó la supermayoría a favor de Morena y sus aliados, quedándose de esta forma. 73.8% de la representación, la magistrada presidenta Mónica Soto y los magistrados Reyes Rodríguez, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes Barrera votaron a favor de desechar las quejas de la ciudadanía y los partidos PRIPAN y Movimiento Ciudadano. Explicaron que no podían cambiar las reglas del juego cuando ya terminó el partido, por lo que deben asignar las diputaciones beneficiosas. A quien obtuvo la mayoría, pues nuestro sistema electoral no prevé una representación pura, es decir, que la oposición cuente con la misma proporción de votos que ganó traducido en lugares dentro de la Cámara de Diputados. Escuche. Hoy, como hace 28 años, las magistraturas actuamos con absoluta responsabilidad, pública, profesionalismo y con apego a los principios que todo juez y jueza deben cumplir. Sin temor a las críticas, exhibiciones, presiones externas, incluso amenazas directas e indirectas, personales, institucionales y familiares, por juzgar con libertad y con apego a derecho.